Bienvenidos a un nuevo vídeo de Need for Speed Unbound. En esta ocasión os traigo un top de los mods que más me gustan para este videojuego y que a mi parecer lo mejoran un poquito. Posiblemente en algún futuro saldrán nuevos mods muy interesantes, pero ahora mismo me quedo con estos que vais a ver y que por cierto no están ordenados de ninguna manera, es decir, no van de mejor a peor ni nada. Así que nada, vamos a comenzar con el mod Remix. Este mod mejora principalmente el tuning y la experiencia del juego en general, añadiendo piezas como las sirenas de policía para el Crown Victoria o para el Corvette C7. También nos permite instalar las piezas de los kits legendarios, por si las quieres colocar una a una, como veis en el ejemplo del parachoques trasero del Crown Victoria. Ya sabéis que en Need for Speed Unbound, en cuanto pones un kit legendario, no te deja hacer nada más que no sea cambiar las llantas. Pues bueno, con este mod, como os digo, podéis ir poniendo las piezas una a una. Y por último, también añade kits que están en los archivos del juego y que no están activados, como por ejemplo los Charge Speed para el BRZ. También está por ahí el kit Bosozoku de Waru para el 240Z o los kit Mantis de Need for Speed Underground para el Skyline y para el 350Z. Además, como detalle curioso, con el Skyline no solamente han añadido el kit, que aquí lo estáis viendo, sino que también han añadido como kit legendario el Skyline de Eddie, que ya sabéis que tenía precisamente este mismo kit. Con el 350Z no pasa lo mismo, que ya sabéis que Rachel también tenía el kit Mantis, o como podéis ver tiene por ahí atrás altavoces incluso, pero no os preocupéis porque ya que tenemos el kit Mantis, pues podemos hacer el diseño nosotros mismos de la forma que estáis viendo por aquí. Y ya que estamos hablando de coches de personajes de la saga, pues ya veis que si entramos al apartado de comprar personalizado, dentro del concesionario encontramos modelos de anteriores videojuegos como el Camaro de Need for Speed Heat, también tenemos coches de rivales como el Civic de Ross, también habéis visto por aquí por ejemplo el 350Z de Need for Speed Heat, tenemos el Eclipse de Boost, por otro lado el Mustang de Need for Speed Payback, o incluso coches que no han tenido mucho protagonismo pero que todos conocemos, como sería este BRZ, que en realidad era un GT86 en la demo de Need for Speed 2015, o incluso este S14 que aparecía en el tráiler de Need for Speed Unbound, seguramente lo recordaréis. También estáis viendo por aquí el Diablo de Morohoshi, y no solamente es que lo hayan añadido con su diseño, sino que además también tiene los LEDs, que por cierto son funcionales. Estáis viendo por aquí también el coche de la portada de Need for Speed Heat, y de manera general, como os digo, muchísimos coches de anteriores videojuegos. Pero atentos, porque el mod no solamente se basa en modificaciones, sino que también añade misiones nuevas como esta que estáis viendo. Realmente son misiones de entrega para TS o para Raidel, y esta que estáis viendo pues consiste en una entrega del Corvette C7 de la policía. Pero hablando de la policía, también tenemos incluso la posibilidad de entregar este Dodge Charger que tenemos que robar y llevarlo sano y salvo al objetivo sin que la policía nos destroce, porque sí, por el camino el departamento de Lakeshore va a querer recuperar su propio coche. Así que nada, en definitiva ya lo veis, es un mod que enriquece bastante la experiencia de juego, y además quiero recalcar que el mod tiene muchas más funciones, pero por no hacer el vídeo muy largo os muestro estas por encima, y en la descripción tenéis el link por si queréis ver el resto de cosas que añade o por si queréis descargar el mod directamente. Ya os digo que si os descargáis esto sería como tener actualizaciones que llegarán en algún futuro. Por ejemplo, aquí estáis viendo el kit KS para el Lancer Evo 10, o a continuación vais a ver cómo puedo teletransportarme en el modo libre, que son dos cosas que van a llegar en el volumen 3 de Need for Speed Unbound, pero que en el mod Remix ya estaban disponibles desde hace bastantes meses, así que no lo sé, posiblemente en el volumen 4 traerán por ejemplo los kits Mantis que tú puedes disfrutar hoy mismo gracias a este mod Remix. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente, que es el mod Elite. El Elite es un mod parecido al Remix, y de hecho muchas de las funciones están disponibles en ambos, pero yo os voy a mostrar algunas exclusivas, como la posibilidad de seleccionar a Jazz, a Tess, a Raidel o incluso a A$AP Rocky como personaje, o esto que estáis viendo que consiste en quitar literalmente todas las piezas de un coche. Lo cierto es que esto puede ser interesante si quieres hacer un tuneo con una apariencia de desguace, o si quieres quitar el capó o los retrovisores por estética, que sé que a muchos de vosotros os gusta ese rollo travieso, pero bueno, ya lo veis, le he quitado unas cuantas piezas al Mercedes y más o menos os podéis hacer una idea de cómo queda. El mod Elite nos permite jugar un poquito más con la suspensión, de manera que podamos rebajar el coche más que en Need for Speed Unbound. También podemos añadirle más camber o incluso poner separadores, algo esencial y que por alguna razón no está en el videojuego. Por otro lado, han activado estas llantas que estáis viendo y que se encuentran en los archivos esperando a aparecer en una futura actualización. Lo cierto es que son una fumada, ya veis el efecto de profundidad que tienen, y además a la hora de pintarlas en realidad no pintas la llanta como tal, sino que cambias el color de la luz que emite. Son bastante curiosas, la verdad, no voy a decir feas ni tampoco bonitas, solamente curiosas. Y hablando de llantas, gracias al mod Elite podemos cambiar las pulgadas de las de serie, algo que en la mayoría de los casos quedará horrible, pero quizá a alguien le interesa. Así que nada, una vez hemos visto algunas de las nuevas opciones modificables, vamos a salir a la calle y vais a ver los nuevos gráficos que le han puesto al juego con el objetivo de que se vea más natural. A nivel personal os tengo que decir que me parece bestial, creo que el juego se ve mil veces mejor, no sé qué opinaréis, pero sinceramente la primera vez que vi esto me impactó muchísimo. Aquí tenéis una visión general de la ciudad, y hablando de impactos, tengo buenas noticias. Ya veis que estoy con mi nuevo 190 Evo sin capó y sin retrovisores, circulando tranquilamente, y me diréis, Explo, ¿el mod te hace bueno y ya no te chocas?
No, evidentemente eso no tiene solución. La novedad es que al chocar no se activa la cinemática de choque que tan molesta es. Esto para los que somos muy malos y nos chocamos mucho es maravilloso. Y por último, para los que no les gustan los efectos de conducción, también tengo buenas noticias, ya que este mod permite desactivarlos de manera que no saldrá humo de colores al quemar rueda o derrapar, ni saldrán alas dibujadas al utilizar el nitro o al saltar, como podéis ver en el vídeo. De todas formas, es cierto que hay tres excepciones, que son los destellos que aparecen al aterrizar, al chocarse o al usar el nitro de color amarillo. Bueno, de color verde, que en el mod Elite por alguna razón le han cambiado el color. De nuevo os comento que hay mucho más contenido, como nuevos motores para hacer swaps o nuevos sonidos en casi todos los coches del juego, pero eso ya os lo dejo a vosotros porque ahora vamos a pasar al Cash Mod, que es mucho más simple pero para mí esencial a día de hoy. Este mod multiplica por 10 las ganancias de todas las pruebas del videojuego y creo que es ideal para ganar dinero rápido y así poder probar sin preocupaciones los dos mods que os acabo de enseñar, por ejemplo. De hecho, imaginaos que queréis comprar un Corvette C7 para añadirle las sirenas de policía, pero ahora mismo no tienes dinero. Pues si tienes que ahorrar lo suficiente para obtener el coche, en Need for Speed Unbound tal vez tardaría sobre 25 minutos o media hora. Con este mod haces una carrera rápida y además consigues dinero de sobra para poder tunearlo en cuanto a rendimiento. Ya habéis visto más o menos en el mapa cómo se pagaban las pruebas y eso que era de día, ya sabéis que en Need for Speed Unbound por la noche se pagan mejor las pruebas y en mi caso he entrado a correr en esta prueba que requiere 240.000 dólares de participación y de premio son 600.000. Lo ideal yo creo que es seleccionar un coche chetado para perder el mínimo tiempo posible y que los rivales no te mareen, en mi caso ya lo veis, un Reguera modificado al máximo. Evidentemente no recomiendo de ninguna manera este mod si estás pasándote el juego ya que joderás la experiencia, pero vaya, eso ocurre en cualquier mod de este top. Todos los que veis los recomiendo para cuando ya te hayas pasado el Unbound, porque la realidad es que cuando lo terminas no quieres estar pendiente de la economía, solo quieres hacer lo que te apetezca, como ocurre en el modo carrera rápida de Need for Speed Underground, Most Wanted y todos estos en los que puedes modificar el coche de forma gratuita sin ninguna preocupación. Y es por eso que os decía que para mí a día de hoy, que ya me he pasado este videojuego, el Cash Mod es esencial. Ahora solo quiero disfrutar y no quiero farmear dinero para conseguir el chirón. De hecho, considero que este mod será ideal para el día en el que saquen coches mod que cuesten varios millones. Pero bueno, ya veis que al terminar la carrera, llego al refugio y me dan todo el dinero sin ningún problema. Así que nada, vamos a pasar a un clásico que es el Camera Toolkit. De primeras ya veis que podemos abrir y cerrar las puertas, el maletero y el capó, algo que es una tontería y que en realidad prácticamente no lo vamos a usar nunca, pero es un detalle que creo que a todos nos gusta, aunque la realidad es que esto es algo secundario del mod porque el verdadero objetivo del Camera Toolkit es hacer cinemáticas, por ejemplo jugando desde puntos de vista personalizados como este que estáis viendo. Si quieres hacer un vídeo para enseñar tu nuevo tuneo, creo que se puede ver muy profesional si usas esta herramienta. En ella incluso podemos poner la cámara fija y que persiga el coche dando un efecto muy interesante como el que estáis viendo, pero no tenemos por qué centrarnos únicamente en las cinemáticas. También es ideal para fotografiar, además creo que es algo necesario si te gusta sacar fotos porque el modo foto del juego es horrible. Yo soy bastante malillo seleccionando un buen ángulo y demás, y ya veis que en un momento he hecho esto y creo que se ve bastante guay, y sobre todo si desactivas el HUD, porque sí, esa es otra de las funciones que encontramos en el Camera Toolkit. Aquí en este caso estaba intentando hacer otra foto medio interesante, con la lluvia y demás, pero bueno, el punto fuerte de esto es que al dejar la imagen tan limpita quitando el HUD y al permitir tomar fotos desde ángulos nuevos, puedes sacar tu creatividad fuera del videojuego y juntando todas estas funciones con un programa de edición puedes recrear, por ejemplo, una de las revistas de Need for Speed Underground 2, que si la habéis jugado sabréis que podíamos abrir el capó, las puertas y el maletero. Aún así, si no queréis salir del videojuego, tenemos una opción que nos deja crear diferentes puntos para que la cámara se mueva de un lugar a otro y finalmente salga una cinemática bestial que combine ángulos en rotación, zooms desde la distancia y demás. Y aquí os muestro este pequeño ejemplo para que os hagáis una idea, pero bueno, ya os digo que esto tiene bastante más potencial. Y por último, gracias a que tenemos tanta libertad con la cámara, se me ocurre que podemos colocarla en los ojos del piloto y de esta forma estaremos jugando en primera persona. Evidentemente el mod no está pensado para esto, pero bueno, la opción ahí está, y además para no tener primera persona en este juego, ya veis que la calidad de los modelados del interior no están tan mal, así que nada, si os interesa lo tenéis en la descripción y así podéis investigarlo con más profundidad, pero antes de echarle un vistazo te recomiendo que veas el quinto y último mod del vídeo porque a lo mejor también te gusta. De hecho es ideal para toda esa gente que solo juega a derrapar. Os presento el Drift Mod. Como os decía, tiene unas físicas muy agradables si es que te gusta el drifting, de hecho a mi gusto son más realistas y exigentes que las de Need for Speed Unbound, que sé que de manera general no convencen tanto. Obviamente no es para nada recomendable instalarlo si quieres competir porque la verdad es que para eso no vale, ya que irías muy muy lento. Yo lo utilizo únicamente para recrearme en el modo libre de la manera que estáis viendo y por cierto, es compatible con las zonas de derrape del mapa, así que puedes intentar batir tus récords, aunque eso sí, solo funciona con unos pocos coches como el S30, el S13, S14, S15, Z33, Z34, RZ34 y bueno, alguno más, no me conozco la lista entera.
Por cierto, aquí veis cómo entro en una zona de derrape y sin ningún problema arriba a la izquierda ya veis que cada vez que me pongo a derrapar va aumentando los metros, o sea que sí, en efecto, es compatible al 100%. Y por último, me gustaría enseñaros esta combinación en la que veis el Drift Mod más el Camera Toolkit para desactivar el HUD más el Mod Elite para mejorar los gráficos y desactivar los efectos. El juego se ve muy limpio y con una estética brutal, de hecho parece otro juego directamente. Así que nada, creo que es obligatorio decir que yo no usaría bajo ningún concepto estos mods en el online por lo que pueda pasar, ya que posiblemente te van a terminar baneando. También quiero decir que en la descripción tenéis todos los mods por si queréis probarlos. Y con esto ya damos por zanjado este top 5. Muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Cuídense, adiós.